otras jugadas aquí en el Opening Night del Super Bowl en Phoenix, Arizona. Y me siento honrado de estar aquí con uno de los más grandes narradores en español de los deportes, Álvaro Martín, que nos va a contar un poco de su historia. Álvaro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien acompañado, Ricardo. Hemos tenido la experiencia de poder trabajar en proyectos en el pasado. Ricardo para mí es un referente y una persona que también estudia mucho la historia del deporte y eso tiene un enorme valor. Gracias. ¿Cuántos Super Bowls has ganado, Álvaro? Yo perdí la cuenta y van por más de 30, 32, 33, 34, 35, con todo tipo de cadenas, medios, lo que tú quieras. Porque tenés como de 40 años, pero ok, bueno, tú lo dices. Bueno. ¿Y cuál es el juego que vamos a estos, que primero te viene a la mente, que te haya emocionado, que te haya sido especial? Yo diría que el primero de todos fue el 27, y esa fue una paliza, pero fue una experiencia para mí inolvidable. No sabía lo que estaba haciendo, y esto es la primera vez, ¿no? Me acuerdo el Super Bowl entre Denver y Green Bay, cuando vi a Mike Holmgren ordenar a su equipo permitir un touchdown para caer en desventaja con tal de tener el balón temprano y con Brett Favre tratar de ganar el partido. Eso me alucinó. Recuerdo haber visto el helicóptero de John Elway. Recuerdo haber visto la remontada en Inglaterra. O sea, hay muchos eventos y muchos eventos. Son de acercándose a tu equipo, a Pittsburgh u otros, para invertir por el otro mercado, el mercado internacional. Y eso va a cambiar la NFL profundamente. Eso va a cambiar todo lo que estemos haciendo también. Espero que para bien. Donde se está cayendo un poquito el nivel, que tiene que preocuparse, es el tema de la
liga. Ya han ido varios, se va Brady ahora y dice, espérate, ¿quién son los quarterbacks? Y aunque hay talento joven, no sé si volvemos a tener problemas activos de tener, tenemos 32 quarterbacks y que va a tener ese. Gran pregunta. Bueno, ya para terminar, ¿quién te gusta el domingo? Kansas City con el gran quarterback, el puro MVP, ¿para qué le damos vueltas? O Philadelphia, que tiene un equipazo. A mí, ¿sabes? Me gusta ver los partidos y ver qué pasa. No entrar en temas de pronóstico, pero sí te puedo decir que si examinas el elenco de Filadelfia de arriba abajo, obviamente con excepción quizás de la posición más importante de quarterback, Filadelfia es un equipo más sólido, profundo, talentoso. Es un equipo que ha dominado este año, acostumbrado a dominar. Lo vi porque arrasaron con Pittsburgh, que sacaron del campo y temprano. Por otro lado tienes a Kansas City, que yo creo que es un equipo que está diseñado para ganar. Pasan al frente y sacan ventaja de 10 que obligan al contrario a descargar elementos de su juego y juegan para las fortalezas de Kansas City. Por eso que yo creo que dependerá del arranque del partido, hay que estar muy al pendiente. Te voy a robar una más porque existe un jugador con sangre caribeña, Isaiah Pacheco, un corredor que parece pequeño pero juega con enorme pasión, ha sido un jugador clave. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de Pacheco en lo que has visto? Lo menudo que es y el poco respeto que se tiene a su cuerpo. O sea, se lanza contra paredes, es un loco, lo digo de buena gana. Y yo creo que es importante que el chico tenga la oportunidad de jugar. Regresa Edward Hiller, no sabemos en qué condición, no sabemos en qué ritmo de juego. Sería interesante. Y la otra cosa, para mí, Pacheco, con esa cara de dar golpes y recibiendo, se convertirá en un futuro muy cercano en el clásico corredor de tercer down.